Escuelas Secundarias Técnicas. Gracias por seguirnos. Hoy cerramos un ciclo escolar, el 2014-2015, con un programa especial. El tema va a ser los proyectos revolucionarios y la Constitución de 1917. Y para este tema tenemos unos invitados muy, muy especiales. Tenemos por una parte la Escuela Secundaria Técnica número 77, con las alumnas Magdalena Guadalupe Eudade Valencia y Fernanda Rodríguez Pérez, acompañadas con su profesor Martín Galicia Cortés, y el investigador del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el doctor José Gómez Huerta Suárez. Y pues vamos a iniciar el tema para aprovechar estos minutos. Por favor, pues para abrir el tema, ¿qué es, para que a nuestros alumnos en secundarias les quede claro, qué es un proyecto? ¿Por qué se les llama proyectos de la revolución? Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Los planes y los programas o proyectos, como usted menciona, son especialmente para modificar la estructura del país, y tienen contenidos sociales normalmente, como la cuestión agraria, la cuestión de la educación y la tenencia de la tierra, sobre todo, que fueron los planes en principio que se dieron, sobre todo por mencionar algunos, el de 1906 con el programa del Partido Liberal, y posteriormente con la huelga cananea y la manifestación de los trabajadores obreros de Río Blanco en 1907, ¿no? Y son los planes más conocidos, incluso hay otros, ¿no? Uno muy, muy importante es el Plan de San Luis de 1910, ¿no? Y sucesivamente se van dando planes, el Plan de Texcoco de 1911, que en general lo que quieren son cambiar la cuestión social y la estructura y las formas de gobierno que se habían dado a lo largo del siglo, bueno, esta parte de que conocemos nosotros con el porfirismo, ¿no? Y por eso se van levantando los movimientos sociales y las personas, ¿no? Y los trabajadores sobre todo. Muy bien. Bueno, para hacer participar aquí a nuestras alumnas, no sé si tengan alguna pregunta para el investigador. Sobre todo porque ustedes vienen de las escuelas y a veces por el tiempo, ¿no?, de los programas, pues a veces no quedan claros algunas cuestiones, ¿no?, acerca de la Revolución Mexicana. No sé si tengan alguna pregunta para el investigador. Sí, sin miedo, no pasa nada. Bueno, ¿en qué consistieron así todos los procesos que tuvo la Revolución Mexicana? Bueno, es una pregunta que tiene muchos puntos, ¿no? En especial, bueno, conocemos esta primera intención de un personaje como Francisco Madero con el Plan de San Luis en 1910, en donde solicitaba de alguna forma la restitución de las tierras, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando toma el poder Madero, hay un levantamiento de un usurpador que es Victoriano Huerta en 1913, y pues se da esta escena trágica en la cual pues, matan al presidente y al vicepresidente de México. Hay que recordar que la Constitución del 57 había tenido una reforma constitucional para que hubiera una vicepresidencia. Teníamos un vicepresidente y ese era el señor Pino Suárez, que fue asesinado junto con el presidente Madero. Este es un primer momento. Luego hay una contrarrevolución, que es este levantamiento, obviamente, había sido estructurado por Victoriano Huerta, en la cual la misma Constitución establecía que si el presidente o el vicepresidente no estaban o renunciaban al puesto,
el secretario de Relaciones Exteriores iba a ser el presidente sustituto. En este caso fue Lascurain, Pedro Lascurain, quien sustituye a Pino Suárez y Madero. No todo esto era una jugada que había hecho el señor Victoriano Huerta, y lamentablemente, bueno, pues siguió la Constitución hasta ese punto. Lascurain renuncia a, bueno, designa a Victoriano Huerta como secretario de Gobernación, él renuncia al cargo y Victoriano Huerta es presidente de la República, ¿no? Hay que recordar también que la Constitución señalaba esta posibilidad, pero el error de Victoriano Huerta es que un día anterior a este suceso había mandado un telegrama a todos los gobernadores de que el Senado de la República lo había designado presidente de la República, ¿no? Por esa misma razón, el gobernador del estado de Coahuila, el señor Venustiano Carranza, ¿no?, jefe del Ejército Constitucionalista, se levanta en contra de esta situación, y de por sí el telegrama es incierto y lo contrapone con un plan que se llama el Plan de Guadalupe, hablando de los planes que estamos hablando, ¿no? No sé si ustedes, por ejemplo, si me permite aquí mi compañero, es decirles qué ustedes entienden por los planes y los programas que revolucionarios, ¿no? Que sería interesante saber la opinión de ustedes sobre eso, ¿no? ¿Cuáles eran los contenidos, como los mencionamos al principio, si saben algún otro plan de los que comentamos? Si se acuerdan alguno de los temas que hayan visto, los planes más importantes de la Revolución Mexicana. Por aquí ya mencionaron el Plan de San Luis, que es la base de la cual parte el movimiento revolucionario, pero hay algunos otros más, no sé si recuerden de sus clases. Pues también fue el plan el que hizo Zapata para levantarse en contra de Francisco y Madero. El plan de Ayala, debido a que no había devuelto las tierras que había prometido. Exactamente, en 1911. ¿Algún otro? ¿Qué otro recuerdan por ahí? Bueno, esto nos indica, como ya mencionó la alumna, que había distintos planes, o distintos proyectos de nación que querían los grupos revolucionarios, lo cual nos indica que no todos eran iguales y no todos pretendían exactamente lo mismo, ¿no? Sí, por supuesto, hay, por ejemplo, un plan que era la expropiación de todas las tierras, ¿no? Y luego rentar menos las urbanas y rentar las tierras, ¿no? Era un plan que había firmado, me parece que Medina Enríquez, ¿no? En 1912, creo. Hay otros planes que en términos generales lo que buscan es levantarse porque no están a gusto con lo que se está viviendo en el país en ese momento, ¿no? Hay que recordar que viene obviamente el declive de un presidente que había tomado el poder en el siglo XIX, ya es un presidente viejo, ya es un presidente que va de salida, que a los pocos años de que sale que se va exiliado a Francia, pues muere, ¿no? Porfirio Díaz. Pero indudablemente el movimiento social que se está dando, o la guerra civil que se está dando en México, pues es una efervescencia, se va juntando diferentes planes, ¿no? Diferentes personajes van saliendo a la luz para levantarse, ¿no? Cada quien, como usted señala, pues busca una situación distinta, ¿no? Sobre todo la cuestión obrera, que era una de las cosas que les molestaba mucho, ¿no? El abuso, el horario de trabajo, y por supuesto las tierras, como es el Plan de Ayala, que señaló aquí la compañera, ¿no? Todo esto va minando la cuestión política y de gobierno de nuestro país, y que va a llegar a un momento fundamental con el Plan de Guadalupe, que es el plan de Venustiano Carranza, en el cual él se, junto con los demás militares, se nombra jefe del Ejército Constitucionalista. El Estado de Gobierno, el Congreso lo acepta y dice, bueno, pues vamos a levantarnos en contra de este usurpador que es Victoriano Huerta, ¿no? Así las cosas se van formando, diferentes grupos que se van levantando y apoyando esta moción de Venustiano Carranza.
Muy bien, entonces nos queda claro el hecho de que en estos planes hay planes de corte agrarista, de corte obrero y obviamente pues los militares, ¿no? Que también buscaban en alguna forma es participar en esta revolución. Mire, yo le quiero comentar que no tanto los militares, porque los militares se hicieron militares en ese momento. Estamos hablando del texto, por ejemplo, de 8000 kilómetros en campaña de Álvaro Obregón. Son aproximadamente los militares que señala en ese texto, me acuerdo que los había contado en algún momento, pues, 160 aproximadamente generales, de los cuales pues los 160 generales no habían tenido formación militar, no habían estado dentro del colegio militar y del heroico colegio militar, sino que se habían formado a través de las batallas y se habían establecido un personaje formado a su estado mayor, y así se seleccionaban y iban ascendiendo los militares, ¿no? dentro de la Revolución Mexicana. Podemos recordar, me parece que Calles era profesor, ¿no? De escuela. Álvaro Obregón pues tenía tierra, entonces pues realmente como militares no eran, sino que después se van formando o se van haciendo ideas como o cuerpos como los de Villa, como los de Zapata, los de Pablo González, ¿no? Diferentes generales que van destacando por sus batallas, por su forma de ser, por lo que luchan, ¿no? Que es, por ejemplo, el caso de Zapata con el plan de Ayala, que estaba señalando aquí la compañera, que es importantísimo. Y bueno, obviamente el ideólogo de todo esto, el estadista, es Venustiano Carranza, que al final de día, junto con Álvaro Obregón, que también es uno de los generales más importantes que hubo, que fue el que derrotó a Villa al final del día en dos batallas fundamentales, que son la de Trinidad y la de Celaya, ¿no? Primero Celaya y luego Trinidad. Pero al final del día, lo que quiere Venustiano Carranza es que se vuelva al Estado de Derecho, que volvamos a tener y a regirnos por una Constitución, que es fundamental para todos nosotros, que por cierto, comentarles a todos nuestros amigos, que se va a cumplir el centenario de la Constitución de 1917 próximamente, y hay que festejarla, pero además hay que leerla y sobre todo respetarla. Eso es lo más importante de todos, y aprenderla. Ahorita, jóvenes, ustedes tienen que aprenderla, tienen que leerla, tienen que saber que hay derechos que tienen que ser respetados por el gobierno. Muy bien, pues profesor Martín, no sé si tengo alguna pregunta aquí para nuestro investigador. Nos da la Constitución, forma el Congreso Constituyente, él tiene que dejar a cargo a otra persona para poder apaciguar, es jefe del ejército constitucionalista, ¿sí? Y con este Congreso se hacen algunas reformas a la Constitución de 1857, y de ahí en adelante tenemos una gran Carta Magna, que es la primera que plasma los derechos humanos como tal. Sí, y tenemos los artículos, uno de los más importantes es el que da pie a todo esto, que es el tercero, a la educación, y pues quisiera que hablaran más mis alumnas de ello. Bien, chicas, ¿tendrán alguna pregunta, alguna cuestión aquí para el investigador? Sin miedo, no pasa nada. ¿Qué es lo que diferencia a la Constitución de 1917 de la anterior? ¿Qué es lo que hace que surja una nueva? Muy buena pregunta. Indudablemente, no solamente hemos tenido la Constitución de 1857 y la de 1917, han habido otras. Sobre todo, en principio, tuvimos la de 1814,
con en Apatzingán, que acabamos de celebrar los 200 años de la Constitución de Apatzingán. Y también hemos tenido otras constituciones, como la primera constitución del México independiente, que es la constitución de 1824, que es la federal, ¿no?, que es la que nos une a toda la federación, a todos los estados. Posteriormente hay otra constitución, que es la constitución de 1836, que se llama las siete leyes, que es la primera constitución mexicana que tiene un catálogo de derechos del hombre, aunque la constitución del 24 sí establecía algunos derechos del hombre, no derechos humanos. Hay que recordar que los derechos humanos surgen después, en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, son derechos del hombre porque vienen de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Después de la Constitución de 1836, hay otra constitución, que es las Bases Orgánicas de 1843, y sucesivamente, después de la del 43, viene el restablecimiento de la Constitución del 24 con algunas reformas que se... Son 30 artículos que los hace, lo realiza el distinguido maestro Mariano Otero, para restablecer esta Constitución del 24 con algunas modificaciones en 1847. Y bueno, pues como usted señala, la Constitución del 57 y la Constitución de 1917 son todas las constituciones que México ha tenido como tales. También hay que contar que la Constitución de Cádiz tuvo vigencia en nuestro país en algún momento, en algún periodo, pero bueno, todas las demás son hechas por los mexicanos, realizados por un congreso constituyente en la mayoría de las partes. Ahora, también comentar rápidamente, la Constitución del 57 y la Constitución del 17 es muy parecida, no es la misma, es otra constitución, porque se lleva no es una reforma, aunque diga que es reforma de la Constitución de 57, porque se convoca a un congreso constituyente, y este congreso constituyente lo único que hace y lo que tiene que hacer un congreso constituyente es crear una constitución. Y bueno, pues como usted menciona, y como menciona el profesor, pues el artículo tercero es una de las diferencias con la Constitución del 57, el artículo 123 constitucional y por supuesto el 115, que es el municipio libre, todas estas cuestiones obreras que habían sido luchadas por la Revolución Mexicana con estos planes revolucionarios de los que estuvimos hablando hace unos momentos. Así las cosas, se puede decir que la Constitución del 57 se divide en las mismas secciones, en los mismos artículos, pero bueno, pues con el apartado sexto, que es el de los obreros, es la diferencia en términos generales, ¿no? Pues muy bien, entonces tenemos o nos queda claro el hecho de que muchos de esos proyectos revolucionarios se retoman para la realización de esta Constitución. ¿Qué tan fácil o qué tan complicado fue el camino para que se realizara esta Constitución? No, no sé si quieran contestar algunas de las jovencitas aquí presentes que hayan tenido esta cuestión de cómo ven la Revolución Mexicana, si fue funcional o no. No sé si ustedes quieren contestar esta pregunta. Si no, yo los ayudo, no hay problema. Pues yo creo que pues sí fue un proceso largo, pero así. sirvió para apaciguar al país. Bueno, sí, sirvió para apaciguar al país y tener más unidad en México y terminar con el régimen. Y terminar con el régimen de Díaz. Bueno, pues sí, ayudó mucho, pues debido a que antes de esta revolución, pues los presidentes podían, no sé, levantarse en armas y durar mucho más tiempo, todo lo que ellos quisieran, y a partir de la revolución ya surge aquello de que ya no va a haber reelecciones de los mismos presidentes, y pues ya no lo hacen. Y también se quitó lo de el vicepresidente, ¿no? De que ya no iba a haber, solo iba a ser el presidente, que iba a ser el jefe máximo del ejército. Sí, hay que recordar, por ejemplo, en ese caso,
que Álvaro Obregón se reelige como candidato a la presidencia de la República por una reforma constitucional en la cual podría el presidente de la República reelegirse después de un periodo sin haber sido presidente de la República, ¿no? Es el caso de Álvaro Obregón. Luego se vuelve a reformar ese artículo constitucional y dejan al presidente sin poderse reelegir, ¿no? Aquel dicho del Plan de San Luis, que es famosísimo, sufragio efectivo no reelección, de Francisco y Madero, ¿no? No sé si tengan alguna otra pregunta que tengan. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿Alguna curiosidad acerca de nuestra constitución? ¿Qué opinan sobre la constitución, si se está? Sí, si crean que ¿qué tan bueno es que tengamos una constitución? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea bueno, que sea malo? ¿Si se respeta o no? ¿Qué opinan? Pues yo creo que es bueno, pero depende de cómo los gobernantes pues la interpreten y la hagan cumplir. Bueno, pues desafortunadamente, debido a la corrupción, sí tenemos una constitución y leyes que nos limitan algunas cosas, pero la corrupción ha hecho que no se respete en algunos casos. Pues muy bien, nos queda claro que sí, una constitución, y más que estamos a punto de celebrar 100 años de ella, le da la estructura al país, ¿no? El cual apenas se iba a reformar, ¿no? Porque venía de un periodo revolucionario. Entonces, ¿qué tan importante fue el hecho de que se tuviera que hacer una nueva constitución? Bueno, es importante porque se vuelve al Estado de Derecho, que era lo que se buscaba en principio, y pero los principios fundamentales que tenía la Constitución del 57 y las otras constituciones, incluso las centralistas de las que hablamos, la del 36 y la del 43, que es una de las constituciones, una época centralista en nuestro país, o llamada así, o conservadora, todas tienen principios fundamentales que fueron pasándose y que todavía lo tenemos en nuestra Constitución de 1917. El pensamiento de Juárez, el pensamiento de Hidalgo, de Morelos, todos estos héroes que han sido importantes en nuestro país, han introducido a las constituciones de su época varios principios importantes, ¿no? La prohibición a la esclavitud, por ejemplo, es el bando de Miguel Hidalgo desde 1810, y así sucesivamente. Morelos ha establecido también la igualdad, la prohibición también de la esclavitud, la prohibición de la tortura, y inclusive Benito Juárez también ha apoyado estas cuestiones sobre las libertades que tenemos, la libertad de religión, la libertad de culto, ¿no? Todas estas cuestiones que se van dando, esas las tenemos actualmente en la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 pues ha sufrido a lo largo de 1917 a 2015, pues más de 600 reformas. Hay personas que señalan que ya no es la misma Constitución. Yo sigo insistiendo, y bueno, aunque se ha aumentado el texto, los caracteres de 20.000 a 60.000, me parece que los principios de los que estaba hablando siguen ahí, ¿no? Estos principios de libertad, de igualdad, de respeto, me parece que siguen ahí. Como dice la compañera, pues sí, el problema es que no se respeta la Constitución, ¿no? O a lo mejor se desconoce, no la leen, tanto los gobernados como los gobernantes, ¿no? Y bueno, pues esto es más o menos lo que puedo decir, ¿no? De esto. Pues muy bien, es un tema mucho, muy interesante, que nos puede dar para muchísimo más. Lamentablemente el tiempo se está terminando, pero como conclusión la daba hace unos momentos nuestro investigador, que es una: conocer nuestra constitución, leerla, conocer nuestros derechos y obligaciones, y obviamente participar en la celebración de los 100 años de nuestra constitución, y quedaría esto como una conclusión. Para terminar ya este programa, un saludo a todas las secundarias técnicas, a todas las personas que participaron en la realización de estos programas, a los investigadores del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México,
y a todos los alumnos y profesores que han seguido este programa. Y con este cerramos este ciclo escolar 2014-2015. Un saludo a todos y nos vemos el próximo ciclo escolar. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Leer 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.